Para no perderte ningún video nuevo, da clic en el botón rojo de suscripción. Después, activa la campanita en la opción Todas. O puedes entrar a revisar directamente en el canal. Video nuevo, miércoles, viernes y domingo. Desde inicios del 2021, surgió una tendencia en la red social TikTok, donde usuarios mostraron el extraño comportamiento de sus perros, quienes empezaron a portarse de manera sumamente extraña e inusual. En este canal, te mostré varios videos al respecto. Sin embargo, el día de hoy traigo para ti algunas grabaciones no solo de perros, sino también de otros animales que, se dice, actuaron de manera extraña. Estoy seguro que todo esto te dejará sin palabras, pues todos son sumamente escalofriantes y nos hacen cuestionarnos qué es lo que realmente se esconde tras estos animales. Sin más por el momento, disfruta de este video. Por lo regular, cuando los perros actúan como humanos, sus dueños responden de manera positiva e incluso alegre. Y es que la mayoría de la gente los aprecia como si fueran un miembro más de la familia. Sin embargo, para alguien ajeno, esto es sumamente distinto, y hasta hay personas que afirman que se trata de algo inquietante por lo menos. Empezamos este video con un clip de origen desconocido, en el que se grabó a un perro mientras éste sonreía, con unas facciones muy humanas. ¿Qué opinas de esto? ¿Has visto algo parecido en persona? A continuación, te mostraré varios clips sobre gatos. Los primeros fueron compartidos por el usuario de TikTok Kevinos, quien se dedica a recopilar videos de horror. En este, mostró a varios gatos que tomaban posturas muy humanas. Es muy interesante, podría parecer algo curioso y probablemente algo divertido, pero si nos ponemos a pensar que ellos están aprendiendo muy rápido cada uno de nuestros comportamientos, ¿qué harán en algunos años en el futuro? Probablemente algo que nos sorprenda muchísimo más. Es asombroso. Dime lo que opinas y qué harías si los ves haciendo esto a las 3 de la mañana, completamente oscuras y solo te ven fijamente. Pero nada se compara con el caso del usuario MK Luffy, quien asegura que su gata le observa de manera muy sospechosa cuando no hay nadie. La gata se comporta de una manera extraña cuando estoy solo. Me iba a duchar y miro por la ventana porque me sentí observado y era la Nico Robin. Cuando termine de ducharme, miro otra vez para ver si aún estaba ahí.
Gata de mierda, que susto me dio, jeje. Ya, mi gente, mira, para los que no creen y piensan que alguien ayudó a la Nico Robin, acá les dejo el video original. Algunos usuarios afirman que esa no es su gata, pero si no lo es, ¿qué es entonces? Esta grabación no es muy popular, pero eso no quita que sea aterradora. Publicada por un usuario anónimo, esta muestra a una cabra que hace ruidos muy escalofriantes acompañados de un comportamiento inusual, dando la impresión de que quería hablar. Por su aspecto, la cabra intimida por sí sola. Sin embargo, ese comportamiento tan extraño ha hecho dudar a muchos qué es lo que escondía realmente. Finalizamos con un clip que se ha compartido bastante en los últimos días. Fue publicado por el usuario de TikTok Real Horror Talk el 26 de marzo y hasta la fecha ya superó las 15 millones de vistas. En él se captó a un loro o perico mientras hablaba con su dueña y este le dijo cosas aterradoras. Bite my toes. No. I'm not gonna hurt you. Oh my gosh, you're so sweet. I'm a little bit. You're just so strong. You're so strong. What's the matter? I don't want you to bite me. No. I'm not gonna hurt you. Oh. Oh. You're so sweet. No, baby. What's your problem? Nothing. I love you. I just said, I think we just need some time before we do that, okay? See, that's why. What's the matter? I still think you're gonna bite me. I'm sorry. What's that? See? That's why. See? You scared me. You tried to hurt me. I'm not gonna hurt you. But you tried to. You tried to just now, Barley. Toda la gente coincide en que un perico no es capaz de hablar así, de sostener una conversación tan coherente como se mostró en este video. Pero lo más inquietante fue lo que dijo. Entre las teorías más populares, se dice que quizás un demonio entró en el perico para comunicarse, o quizás un fantasma que intentó revelar la manera en la que perdió la vida. Sin embargo, también hay quienes consideran que el loro podría tener tendencias violentas o que probablemente sufrió un evento traumático en el que aprendió esas palabras. Pero esta teoría se cae muy fácil al darnos cuenta que el animal respondió de manera concreta a todas las preguntas que le hizo la mujer, de manera totalmente coherente. Y nunca añadió frases aleatorias que
que no tuvieran que ver con lo que él estaba diciendo. Además, se notaba que sus intenciones eran engañarla, que ella se confiara, para que se acercara y, justo en ese momento, poder morderla. ¿Qué opinas al respecto? No cabe duda que estos videos son capaces de inquietar al más valiente y, sin duda, genera una incomodidad al observar cómo estos animales se comportan como humanos. Ahora bien, ¿qué opinas de todo esto? ¿Cuál video te perturbó más? Me gustaría leerte en la caja de comentarios. Ya sabes que, en casos como este, tú cuentas con el veredicto final. Yo me limito a compartírtelo desde una postura neutral, sin confirmarlo ni desmentirlo, para que tú formes tus propias conclusiones. Si este segmento fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias por tu atención.